Muy buenas a todos y bienvenidos a este su canal Anti-Scammer Channel Group. Mi nombre es Dainer Santos. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos día a día y cada semana, cada vez que subimos un video. Le invitamos a que se suscriban y que compartan este video porque hay que hacer llegar esta información. Lo que otras prensas, otros canales no hablan, nosotros lo hablamos aquí cruda y fríamente para alertar, exhortar y para que se prevengan de todas las estafas. El día de hoy tenemos a Damaris. Ella va a contar su testimonio de cómo fue que este tipo la contactó por medio de las redes sociales. Y, en fin, le vamos a dejar el tiempo a Damaris, que ella va a contar. Damaris, ¿cómo fue que tú conociste a este tipo? ¿Cómo fue que el tipo dio contigo por redes sociales? Bueno, todo empezó en diciembre. En diciembre, a primero de diciembre. ¿Del 2021? Del 2021, sí. Él me envió por Instagram, solo por Instagram. Sí. Y empezó con hola, ¿cómo estás? Y yo soy militar. La excusa que ellos sacan típico de una misión de paz en Irán. Y me dijo, bueno, estoy buscando una mujer, yo soy un padre soltero, tengo una hija y estoy buscando una mujer para tener una empresa, un negocio. Las venezolanas, me dijo, ¿tú eres venezolana? Me dijo, sí. Le dije, bueno, tienes un perfil muy bonito. Suenas bien, así me dijo, suenas bien. Y yo, sí, ok, ya, me dijo, yo pronto voy a salir de aquí, yo este año me voy a jubilar, y, o sea, una historieta como que te la comas, que te la comas del todo. Luego de ahí, bueno, empezamos a hablar por WhatsApp, y él me hizo una llamada, o sea, estaba... No sé, o sea que la llamada parecía real. Como, sí. Porque esto yo me di cuenta por tus videos me di cuenta. Pero todo fue porque yo estaba ciega y mi hermana me dijo, Damari, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿De lo que vas a hacer? Damari, eso es el paquete chileno, te están metiendo cuentos del paquete chileno. Y yo, nada, hasta que, bueno, llegó enero, pero él en diciembre, a finales de diciembre, él me cuenta lo de una caja de regalo, que a ellos le dan el bono y no sé qué, y me dijo, mira, quiero darte esto porque aquí se va a perder, esto no está seguro conmigo, me dijo, esto no está seguro conmigo, y yo, bueno, me envió un video que había zapatos, bisutería, había plata, había una computadora, una laptop. Y mira, y me dijo, es todo esto que te voy a enviar, me ha dicho. Sí. Y yo, bueno, okay, me dijo, sí, okay. Bueno, sí. Llegó 24 de diciembre, supuestamente ya ellos estaban en Brasil el 22 de diciembre. Y me enviaron por el correo. Me enviaron por el correo de una empresa de compañía del delivery internacional, courier, algo así. Y bueno, me enviaron un testamento ahí. Soy el agente Jerry Smith Thompson, así es el nombre. Me envió su licencia, una licencia como de una empresa así, del agente que supuestamente él me iba a entregar. Entonces me dijo, bueno, que tenía que pagar $1,000. De para el despacho de la aduana. Cosa que supuestamente, hasta donde me dicen, esa plata, ese da, si a ti te entregan el paquete, tú tienes que dar esa parte, pero cuando te entregan el paquete. Claro. Pero no. Supuestamente,
Ellos hicieron, él hizo parada en Brasil, me dijo, porque Sí. Se entrecortó un entro poquito el audio. corriendo. Sí, ¿me escuchas? Damaris, ¿me escuchas? Damaris, ¿me escucha? En lo que Damaris llega, ella menciona de que el courier iba por Brasil. ¿Es así, Damaris? Sí, Ok, sí. continúa. Bueno, entonces sí, yo tenía ahorrado algo, tenía simplemente $450, me acuerdo cuando eso. Sí. Y él me dijo, yo le dije, yo solamente tengo esto, acéptenlo. Entonces supuestamente habló con la compañía para que lo aceptaran, y sí, lo aceptaron. Ah, ok. Y luego me dicen de otros $500, que sí había que pagarlo para que me dieran el paquete. Sí. Y yo no los tenía. Entonces la compañía me dijo que lo prestara, que tratara de conseguirlo, porque ellos estaban ahí varados por ese paquete. Me dijeron, y ok, pasaron 2 meses, pasó enero y febrero, porque, o sea, sí, te juro que llegué a prestarlo, pero nadie, yo no conozco gente de plata, de verdad. Y pasaron 2 meses, hice los $500. Y sí, bueno, lo envié, te juro que lo envié, y fue a una mujer que se lo envié. Me enviaron el nombre completo y su número, un número. Me imagino que su número de identificación, no sé, qué sé yo. Por Western. Western Union. Entonces, sí, por Western Union. A San Paulo, supuestamente. Bueno, envié eso. Y resulta, acontece que me salieron con el cuento de que, sí, señora, y bueno, vamos a esperar el vuelo, de unos paquetes, y salimos para allá. Y te vamos a entregar tu paquete inmediatamente. Porque esa palabrita no la pelaban, inmediatamente. Entonces, sí, le envié. Y bueno, pasó un día, pasó otro día. Y me sale diciendo con un historial que la caja la habían pasado por un escáner del aeropuerto, y la caja tenía, descubrieron que la caja tenía plata, tenía medallas de oro, tenía telescopios militares, tenía bueno, él me dijo que supuestamente había un anillo de compromiso también. Y sí, que por eso, me dijeron que por eso le retuvieron la caja y que había que pagar $1,500. $1,500. Huepa. Y, o sea, ahí sentí que ya, o sea, me extorsionaron. O sea, porque me metieron una presión o sea, de nervios. De nervios. ¿Y yo qué? O sea, señora, estoy aquí, me tienen preso, me tienen retenida la policía. Mira el esfuerzo de conseguir este dinero, consígalo prestado, porque eso me lo decía también. Consígalo prestado, que hasta lo puede pagar en tres partes. En tres partes. O sea, si tenía 500, que lo enviara. Si tenía 500, que lo enviara. Así. Entonces eso me dejó como que confundida. Y yo, ya, no entiendo. Entonces, en el mensaje del correo que ellos enviaron, decía algo de la ONU. Entonces yo hablo con él por Hangor, y le digo que de la situación está, y entonces, sin embargo, peleamos por eso.
Y yo le dije a él, yo no tengo dinero, yo no tengo dinero, yo dependo de mi trabajo y yo tengo mis gastos. Le dije, tengo mis gastos. Y bueno, me dijo, pero amor, trata de conseguirlo porque eso no se puede perder. Entonces van a meter a ese joven preso por esa caja, me dijo. Y yo, ah, pero ¿qué puedo hacer? O sea, no, yo, a mí me costó ahorrar ese dinero. Le dije, ahora imagínate, 1.500, o sea, no, es demasiado. Entonces, bueno, sí. Entonces él a cada rato me decía de cuáles son tus planes y cuáles son tus planes. Me decía, y yo le dije a él, lo que le llegué a preguntar fue que cuándo salía. Entonces, hasta por este dinero, yo dejé de enviarle a mi mamá en Venezuela. Me imagino. Sí, dejé de enviarle a mi mamá. O sea, imagínate. Y luego que pasa de esto, de la extorsión, yo le cuento a mis hermanos. A mis hermanos le cuento, porque ya mi hermana me dijo aquí, Damari, eso es, te están estafando, te están engañando. No, Damari, eso no es normal y no me gusta. Averíguate bien, busca, investiga, porque eso no, no me, no sé, no, no me cuadra algo, me dijo. Y sí, bueno, en enero, supuestamente en enero, a ellos que lo emboscaron en el campamento y él estuvo herido, hasta me envió una foto que tenía un Sí, yo yeso, me acuerdo. tenía un yeso y tenía una foto de él, me envió también. Y bueno, me dijo que se estaba muriendo, que si él le pasaba algo él me iba a amar, y todo el cuento. Todo el cuento. Entonces, bueno, sí. Entonces, justamente ya para estos días, a mí ya se me dio por buscar por internet de las guerras, supuestamente de los conflictos, de los ataques, de esos ataques. Y he ido con el video de esta chica que se casó con un militar. Ana Cristina Harris, ella es la peruana. Sí, ajá. Y yo dije, ya, hasta aquí llegué yo, hasta aquí. Y sí, me puse a ver los videos y bueno, di contigo. Y bueno, o sea, todo coincide, porque en verdad cuando él me empezó a llamar por Hangul, por videollamada, él me hacía como un video, o sea, salía un video que él me envió primero, hablando de él. Y después otro video, o sea, una cara de él, solo en el medio. Y hablaba así como entrecortado, pero no, o sea, prácticamente era como que escuchaba la voz de él, pero no era él, algo así. Sí. Y bueno, él me escribía todos los días me escribía, te lo juro que todos los días me escribía. Y me hablaba de eso, en vez en cuando me preguntaba eso, de que cuáles eran mis planes, y yo bueno. Y sí, me dijo así, me dijo. Y entonces esto Sí, te entiendo perfectamente. Y dime una cosa, Damaris. Cuando tú sí, mandaste el cuenta. dinero, ¿a qué tiempo pasó? Disculpa por la voz del perrito del vecino. ¿A qué tiempo fue que ¿Me tú dice? mandaste el dinero? Más o menos, ¿qué lapso pasó desde el 1 de diciembre hasta Bueno, cuando tú le no te mandaste el digo dinero? que no fue ni un mes, de verdad. Pero, ¿cómo Lo tuviste? primerito, o sea, de los Sí. 450, fue en diciembre. Ok, no pasó ni un mes.
Pero inmediatamente tú descubriste todo esto, me imagino que tus hermanas, tú me dijiste que tu hermana principalmente fue la que te dio la voz de alerta, que tuviera mucho cuidado. Sí, esto fue después que yo ya había enviado ya los $500. Sí, yo te Cuando mi entiendo. hermana me dijo, o sea, ya yo envié, o sea, como te dije, casi $1,000 prácticamente por la comisión que cobran pues Mira, cuando tú mencionaste esto de que ellos, ese es uno de los puntos, quiero enfatizar, no quiero caer en juicio con esto, no quiero juzgar a nadie, pero uno de los puntos que ellos utilizan en contra de las víctimas es cuando las víctimas cuentan de su vida. No sé si te pasó en este caso, no estoy juzgando ni estoy condenando esto. Ellos suelen utilizar toda esa información en la contra de la víctima. Me explico. Tengo un caso que nos cayó hace más de un año en la zona de la costa oeste de Estados Unidos, en donde una persona tenía que retornar a su país de origen. Ella lamentablemente contó esta situación y le engañaron con este mismo esquema de la caja, que supuestamente la caja la había, perdón, la había detenido la aduana de Estados Unidos. En Estados Unidos la había detenido y o sea, le hicieron tanto una presión psicológica y una hostigación emocional y un hostigamiento también, que ella se vio acorralada, no buscó en ese momento, qué sé yo, una opinión y perdió una suma cantidad alta de dinero, se la mandó a ellos, porque supuestamente ellos la iban a delatar con el ICE y con el FBI. Siendo mentira, porque ellos utilizan este pseudo chantaje. Claro. Mira, por ejemplo, el caso tuyo. El caso tuyo, ellos querían que tú buscaras $1,500 para tú sacar ese paquete. Y tú sabes muy bien que cuando son esos tipos de paquetes, joyas, plata, todo tiene que ir declarado en aduanas. No se maneja así. Incluso, no sé en qué parte, no recuerdo en qué parte te mencionó si él estaba en Siria o estaba en Irak. Vuelvo y reitero, ahí no hay soldados. Ahí lo que hay es puros mercenarios, gente que por su cuenta que están ahí luchando y le pagan su buen dinerito. A ellos les importa si se mueren o no, ahí mismo. A ellos les importa su dinero mensualmente. Entonces, ellos están aprovechando esa vulnerabilidad de ustedes, de las mujeres, y no solo también de las mujeres, porque quiero recalcar algo que esto, también de hombres, porque mira el caso de este muchacho de Francisco en España. Yo siempre lo menciono y saludo a Francisco allí en España. Él fue víctima de una estafa también. Él vendió lo poco que, o sea, vendió algunas cosas que él tenía, según me estuvo relatando, con el perdón de él, y se la mandó una persona. O sea, se aprovechan también de la vulnerabilidad. Aquí no importa ni si perteneces al colectivo LGTBQ, si perteneces a una iglesia evangélica, a una iglesia católica, no importa la religión, estos tipos están atacando a diestra y siniestra. Y es por eso que yo te digo que, por ejemplo, nosotros como el canal de YouTube, nosotros estamos dando la información. Hay otros canales que lo dan, pero lo dan por suavecito, dan los testimonios, ni güey, no hay problema, lo bendecimos. Pero nosotros hablamos las cosas como es, vamos directamente al grano. Lo que no lo publica el periódico local, lo publicamos nosotros. Claro, Sí. sí. ¿No? Y se aprovecharon de muy mala manera de ti. Entonces, ya después, desenvolviéndose este rollo que ellos mismos te envolvieron, ¿cómo tú te diste cuenta que era una estafa? ¿Cómo tú llegaste a la conclusión de que fue una estafa lo tuyo? Bueno, escuché tu testimonio con Pati. Sí. Con Pati. Y ahí ya. Yo dije ya, sí, me estafaron. Porque los mismos, ahí ya, o sea, me di cuenta Ok. de que, Si puedes hablar un poquito más alto, por favor, si puedes, pegarte un poquito más el micrófono. sí, ya ahí me di cuenta. Sí. Ok. Ahí fue que te diste cuenta de que fue una estafa. Pero una pregunta. ¿Ya tú no sigues en contacto con él? Sí, todavía. O sea, cuando ahí ya, o sea, igual me di cuenta, o sea, todavía estamos hablando.
Sí, pero no te preocupes, que sabemos de dónde son. Llévame, no lo bloquees, no lo bloquees, María. O sea, seguir la corriente para que, o para que le saque información, me Sí. dijo mi hermana. Y acuérdate que dimos, acuérdate del enlace que te mandé, que nosotros dimos con él. ¿Tú puedes decir Ajá. de qué país fue que te habló este tipo? ¿O lo digo yo? Sí, tú me dijiste de Está África. en Ghana. En Ghana, en el país de Ghana, que hace frontera con Benín y con Costa de Marfil, próximo a Nigeria. Ellos te hablaban de la ciudad de Accra, que es la capital de Ghana en África. Sí, Sí, que de wow, o ahí, sea. sí, de ahí ellos han copiado el método de la estafa 419 nigeriana, que son países cerca. Ese bloquecito que está ahí en la costa del Atlántico Sur, abajo, para allá abajo, Atlántico Sur, ese nucleecito ahí de esos países. De ahí que se mueve todo lo que es el nivel de corrupción, a nivel de estafa, a nivel de Latinoamérica. Y la verdad que, gracias a Dios, te diste cuenta de dónde es el tipo. Tuviste la advertencia de tus familiares más Sí. cercanos, porque esa es la ventaja que tú tienes. A pesar de que, te pido disculpas, sé que perdiste $450. Lamento eso. Claro. Pero lo importante es que tú escuchaste a tu familia, escuchaste a tus hermanos, que en otros casos que nos han caído, me Peor, da pena claro. contar, me da pena contarlo, pero ni siquiera al vecino le preguntaron si mandaba el dinero o no. Sí. Sí, es así, de verdad que, o sea, es triste que con la necesidad de las personas, de verdad. Debe de ser algo muy decepcionante, prácticamente. Porque eso es como el esfuerzo del día a día que uno gana, ¿ves? Y lo Sí. pierdes ahí, así, de la nada, pues, prácticamente. Claro. De la nada. Lo último que ya, o sea, ya cuando ya me di cuenta de todo ya, y ya cuando ya tú me dijiste, no, dama, sí, ese mismo día que tú me dijiste eso, ya, hablé con él anoche, y me envió un mensaje, no me que estos son tiempos difíciles, que me habló algo sobre esa guerra de Ucrania con Rusia, que no sé, no tiene nada que ver, Sí. y que está vivo. Entiendo. ¿Me escuchas, Damaris? Se perdió un poquito lo que es el audio con Damaris. Ella se dio cuenta, nosotros que la ayudamos. El tipo se encontraba en Ghana, África. En menos de 3. Sí, ¿me escuchas ahí? Y que me iba a venir a buscar para ir a Tokio. Ok. Él quería rescatarte a ti para irse para Tokio contigo. A Tokio, imagínate. Simplemente le dije, ¿me puedes mostrar tu licencia o tu credencial? Algo así le dije. ¿Y qué te dijo él? Sí, está un poquito por Y yo para saber si existes. Okay. Así, te fui directo. ¿Y qué te dijo él? ¿Qué te respondió? Estamos teniendo inconveniente con la señal. Ella va a responder ahora unos minutos. Defensiva, a la defensiva. Estaba yendo a la... ¿Cuál es el miedo? Y bueno, se fue a la defensiva. Y me dijo, ¿cómo te atreves a hablarme así? Más nunca vuelvas a preguntarme eso. Y me habló sobre su título y certificado, que ni se lo pregunté. Simplemente le dije eso. De su credencial o sea, como un documento, Un prácticamente. documento de identidad.
Ajá. Y no, en sí, me salió con perros. Con perros y ya, le dije, ¿crees que soy pendeja? ¿Crees que fui pendeja? Le dije, tu Instagram es falso. Le dije, tu Instagram es falso y tienes puras mujeres. Puras mujeres. O sea, le dije, resultaste un hombre sin pantalones. Le dije, sin pantalones. Y pucha, o sea, no sé, como que le di en el punto más duro, entonces le dije sí. Y ya, ahí quedó todo. Entonces yo cuando le dije así, me dijo, ah, ok, me vas a extrañar. Te voy a extrañar, me vas a extrañar. Y sí me dijo, que de la caja que él iba a pagar, que él iba a limpiar la caja, supuestamente, y que cómo iba a hacer para devolverme la plata que había perdido. Y rápido, o sea, rápido. Cosa que supuestamente él decía que no podía enviar placa, no podía donde él estaba. Sí, yo te entiendo. Ahí tú te das cuenta de toda la mentira que él está dando. Claro, o sea, entonces yo ya, ahí ya, o sea, definitivamente ya lo bloqueé. Y el último mensaje que vi me lo envió en inglés y lo traducí y decía, será mejor que me responda inmediatamente porque o te bloquearé tu trasero, algo así, pendejo, pendejo. O sea, ni supo lo que iba a decir de lo que le dije. Y ya. O sea, ahí ya quedó la conversación. Lo bloqueé del correo. Te entiendo. Entonces, yo, me gustaría que tú, o sea, sé que tú viviste una experiencia muy amarga, o sea, de tu corazón. ¿Qué tú dirías? ¿Qué tú le dirías al público en sí para que estén prevenidos, para que se eviten de ser víctimas también, a lo, como lo fuiste tú, de estas estafas? Bueno, de verdad, sinceramente, yo le diría a las chicas jóvenes, sobre todo mujeres que tienen cuentas, digamos que publican toda su vida, son de negocio o sean de una vida social normal, que tengan cuidado, que no acepten a extraños en sus redes. De verdad que esto es una experiencia que te marca. Porque pierdes, o sea, dinero, te estafan de la nada. No caigan en estos cuentos, porque de verdad que te pareciera como real, porque te dicen unas historias que como si te convenciera Sí. psicológicamente, porque eso es lo que pasa. Te atacan en el punto débil, en tu punto débil, en tu punto emocional, psicológico, ¿qué te puedo decir? Te pintan el cielo te lo pintan, pero no. Lamentablemente esto es para engañarte, estafarte y burlarse de ti, sobre todo de ti. Sí, es Y así bueno, mismo. de verdad que espero que publiques esta entrevista, que muchas chicas la puedan ver y no caigan en esto, de verdad. Sí, fíjate, que no solamente las muchachitas que tú mencionas, no me quiero ver machista. Tengo mi mamá, tengo mi esposa, tengo mi niña. Tengo mis tías, tengo mis hermanas, pero esto también, que este consejo también les sirva tanto a hombres como a mujeres Sí. y más a las mayorcitas. Vamos a hacer énfasis en las mayorcitas, las que nos ven.
Chicas, señoras, ustedes la mayoría tienen sus nietos. Muchas de ellas tienen sus nietos, muchas de ellas casadas. Óyeme bien, casadas. Por favor, tomen este consejo que Damaris se lo está dando de corazón. Tengan mucho cuidado en sus redes sociales. Principalmente las casadas. Ustedes tienen a su marido ahí al lado. Ustedes deberían de respetar a su marido, que lo tienen ustedes al lado ahí. Respétenlo. Usted no tiene nada que buscar en redes sociales. Atiéndalo a él. Es a él que usted tiene que atender. Que el tipo se porta grosero con usted, busque ayuda. Busque ayuda psicológica, busque terapia de familia. Claro. Que hay demasiadas ayudas ahí. No me venga con esa autojustificación. La otra es a las mamás solteras, que por favor tengan mucho cuidado, que sean ejemplos para sus hijas e hijos. Ese es el otro consejo que le doy. Y el otro consejo es que hay muchas señoras que aún no superan lo de las estafas en la parte monetaria. Yo le insto que busquen ayuda profesional, psicológica, en el país donde usted viva, en el barrio donde usted vive, donde usted quiera, búsquela, que ayuda y demás. Consúltelo cuando usted, si usted está tentado a mandar dinero, consúltelo primero con su mejor amigo, no con todo el mundo que se le llama mejor amigo. Claro, sí. Con el que de confianza, mira, ¿qué tú opinas de esto? Así como tú lo consultaste con tu hermana. Tú lo consultaste y mira lo que tu hermana te advirtió. Y te llevaste de ese consejo, aunque, perdona la expresión, te rompieron el bolsillo, pues aunque suene fuerte el término, pero te llevaste del consejo. ¿Es así? Sí. Sí, yo también les digo que estén alerta por Instagram porque están creando perfiles falsos de militares, mujeres y hombres, porque ya he visto por Instagram, y tengan cuidado. Porque esto no es real, esto es para esta parte. Últimamente sí, he visto Instagram de supuestos militares, supuestas militares, porque también, si hombres o mujeres, tienen que cuidarse de esto, porque sí está pasando, está pasando. Mira, y tú mencionas eso, Harmony Lin ha dado su testimonio aquí, Raúl Ríos, Pierre Bonilla, Alexander Rivera, y yo voy a seguir, vamos a seguir invitando más militares para que ellos mismos hablen y entiendan, y personas que han utilizado sus fotos para, o sea, que han utilizado fotos de la foto de esa persona, exacto, por ejemplo, ajá. Y por ejemplo, el paisano tuyo, el apellido Otero, que es un ortopeda, tengo entendido, ojalá que me corrijan, la gente de Venezuela, la foto la han utilizado. Estamos tratando de hablar con el doctor Norman Blanco de Colombia, un cirujano plástico también, que ha utilizado sus fotos. Y es bueno que chicas y caballeros pongan los pies sobre la tierra. Yo sé que ninguno de estos tipos le va a venir a sacar quizá del problema emocional que ustedes tienen, ni la va a venir a sacar de su, quizá de, del Niágara en bicicleta que ustedes estén pasando, la situación fuerte, que estos tipos no se van a fijar en ustedes. Es bueno que crear conciencia, que de 100 casos, quizás uno se dé, solo uno se dé, pero los 99, todo total un fracaso, y todo lo que es una falsedad. Sí. Así mismo es. Sí, es. Sí, adelante, Damaris. Sí, Damaris, ¿me escucha? Y espero, y bueno, si es un estafador, no es un estafador, están usando una imagen que lamentablemente no sé si es real, no es real, si existe o no existe, y espero y den con esas personas. Sí. Con esos estafadores, sí, en cualquier momento. Sí, así mismo, es verdad. De verdad, Damaris, te agradecemos que tú hayas contado tu testimonio, que diera, o sea, diera la cara, la valentía de dar tu testimonio y del consejo que tú le estás dando a estas personas, de verdad. Sí, gracias a ti por entenderme y por atenderme, y de verdad que sea escuchado pues este mensaje. Así mismo es. Y a todo aquel que ve este canal de YouTube, por favor, el que se siente identificado con la causa, yo le voy a dejar la dirección de PayPal ahí,
de manera voluntaria, puede hacer aportes. Esto es sin ningún compromiso, es para hacer crecer el canal. Sigan compartiendo este canal con las demás personas, sus familiares, que cualquier familiar de ustedes puede ser en este mismo momento hasta ser víctima de una estafa. De mi parte, Deiner Santos por aquí, de verdad, Damaris, te agradecemos que tú hayas dado tu testimonio. Gracias a ti igualmente y muchas gracias. Y cuídate y te deseo lo mejor en tu trabajo. Sí. De verdad que es bueno. Sí, muchas gracias a ti. Sí, gracias a ti.